Vámonos a nuestra sección de deportes. No puede ser posible que estés aquí conmigo en la cabina. Ya llevo tres seguidas. Un aplauso. ¿Cómo estás, Ceci? Un placer saludar, doctora. Yo muy bien. Un placer, listos para platicar toda la actividad que hay en la Copa del Mundo. Vámonos. Hay muchos temas que platicar y las sorpresas que se han dado, porque ayer hablábamos de la Argentina que perdió con Arabia Saudita 2-1. Hoy hay que hablar de que Alemania perdió con Japón 2-1. Una sorpresa también importante. Los alemanes que suman su cuarta derrota en los últimos, su tercera derrota en los últimos cuatro partidos de la Copa del Mundo, después de ser campeón del mundo en Brasil, ganando en la Argentina, no han podido ganar. Y hoy Japón les gana. Y también ya platicaremos de la protesta que se realizó con la selección de Alemania. Pero sí, sorpresa. Sorpresa y un duro golpe para México, porque ganó Argentina y saldrá con todo contra los mexicanos. El próximo sábado a la 1:00 p.m, México estará paralizado. Y ha sido una preocupación muy grande para el gobierno de Qatar este partido, que lo consideran de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la selección de Argentina es una de las que más aficionados lleva, y la selección mexicana, y son los más rijosos que han estado presentes en la Copa del Mundo. Los van a enfrentar el sábado y va a ser un tema muy complicado para la seguridad de los qataríes y para las reglas que tienen en Qatar. Ya no soportan a los mexicanos, ¿eh? O sea, ya es que se están comportando que sí. Qué bárbaros, yo nomás veo qué bárbaros, cuánta cosa. Y que en los hoteles, por ejemplo, les dicen, saben que hasta las 8 se tienen que dormir y duran 1:00 a.m, 2:00 a.m, como es una tradición acá en México. Y son las cuestiones que reporta la gente que está allá en Qatar, que ya no saben qué hacer con ellos. O sea, muy indisciplinados. Y este partido será de altísimo riesgo por el enfrentamiento de las dos aficiones. Imagínate una derrota de Argentina contra México, luego que va a pasar ahí, va a ser algo muy complicado. Pero bueno, nosotros nos corresponde hablar de fútbol, pero son temas que realmente están preocupando a los qataríes. Y bueno, ese será el duelo. México ayer no pudo con Polonia prácticamente. No. Nos deja muy claro que le hace falta a México un centro delantero. Raúl Jiménez no está para jugar un partido y menos de Copa del Mundo. Le costó trabajo, aunque hizo 2-3 paredes, pero realmente el ritmo, la fuerza de las piernas no le da en este momento. Y ayer extrañamos, por ejemplo, a Santi Jiménez, y creo cuando entra Antuna extrañamos también al chaparrito Lainez. Creo que ayer era un partido más para Lainez, porque es un cuate que Antuna se asustó con el partido. Creo que el escenario, por ser su primera Copa del Mundo, lo asusta, y lo veíamos en sus caras, lo tomaban la cara de asustado, de nervios, y creo que a Lainez no le hubiera pasado esto, pero los hubieras no existen. Lo preocupante es que el técnico es argentino, el técnico de México, y tendrá que enfrentar a Argentina. En otro tema interesante, las protestas que están dando en la Copa del Mundo. Hoy Alemania entró al partido con la mano en la boca en protesta para la Copa del Mundo, para los anfitriones, por un tema muy importante. Manuel Neuer hizo salir con el brazalete de la comunidad gay y no lo dejaron. No le permitieron por el tema que hay en Qatar, pero se termina sancionando a México por el grito homofóbico, que ya no es grito homofóbico el que está haciendo mexicano. Están haciendo una canción de Luis Miguel que dice, entrégate. Esa canción es la que está aventando el pueblo mexicano en los estadios para no hacer el famoso hoy están haciendo esta situación. La FIFA lo tomó como burla. Entonces son contradictorios en sus reglamentos los de la FIFA, porque no permiten a este, y a la vez a México lo atacan por ser homofóbicos. Entonces hay una incongruencia de parte de la FIFA en este sentido. La selección de Irán también tuvo problemas en las protestas por el tema, no sé si viste recientemente las noticias, a una mujer la asesinaron por el tema de faltar al reglamento que hay en Irán sobre las mujeres, que no pueden salir con ropas inadecuadas, y a esta mujer la policía de Irán la mató. Y hoy hay una protesta de parte de la selección donde no cantaron el himno nacional, y el mismo aficionado de Irán abuchó su himno por protestas contra su presidente. Fíjate nada más. Imagínate lo que estamos viendo. Y apenas comenzamos. Y el jugador Harry King, que es el capitán de la selección de Inglaterra, él sí portó un brazalete apoyando a la comunidad gay, que es lo que no entendían. Pero Manuel Neuer estuvo amenazando a los árabes desde que iba a empezar la Copa del Mundo que él iba a portar. Por eso fue que no lo dejaron, y la protesta de parte de la selección alemana. Como dices, apenas mañana se cumplirá la primera jornada de esta Copa del Mundo con las presiones y con todo lo que hay en contra de estos árabes. Pero bueno, son las incongruencias de la FIFA, que prefieren el dinero que estar acorde con los reglamentos y las cosas que hay en el mundo del deporte y en general. Y bueno, pues que los mexicanos sigan adelante, que se diviertan, pero tranquilos, por favor, tranquilos, es que cada desorden. Y según eso, no iba a haber alcohol, pero ahí hubo un mexicano que entró al aeropuerto de Qatar con una botella de tequila en la mano. Increíble. En este momento, la selección de Costa Rica, que es de esta región,
pierde 4-0 con España, y más los que se acumulen. O sea, a la 1:00 p.m. juega Bélgica. Bélgica tendrá su participación contra Canadá, otra de las selecciones de CONCACAF. Así que está interesante. Croacia empató a 0 en la mañana, en la madrugada, a las 4:00 a.m. No me levanté a ver el partido, pero empató con Marruecos a las 4:00 a.m. Así que está la información de lo que será en la Copa del Mundo. Te esperamos con más información para que nos sigan en nuestra plataforma de redes sociales, porque el Oso está dando toda la información, síntesis de todos los días de Qatar por parte del Oso. Así es, muchas así gracias, que estaremos Osito. Ahí manteniéndonos informados. Véndele pues, gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, felicidades.